Todos los conocemos, los amamos y no perdemos ni un solo video que graban. Pero, ¿sabes cuánto ganan los mejores influencers de YouTube? Soy César Oliver y hoy te quiero hablar de ellos. No pierdas más tiempo y comencemos. Número 5. Unspeakable. Unspeakable no puede dejar de hablar de Minecraft, el videojuego pixelado que ahora es un elemento básico de la infancia. Más de 20 millones de personas se suscriben a sus 4 canales de YouTube, donde publica videos del mismo jugando Minecraft y otros juegos. En otros clips, hace cosas como llenar una habitación con caimanes vivos. Nacido en Houston, como Nathan Graham, ha publicado constantemente en YouTube durante la última década. El año pasado, Unspeakable vendió su catálogo de videos de YouTube a Spotter, apostando que puede usar la suma global para hacer crecer su negocio más rápidamente en lugar de esperar a que los videos acumulen ingresos publicitarios. Número 4. Red y Enlace. Lo que comenzó como el dúo presentando un programa de entrevistas diarias Nerd, Good Mythical Morning, se ha convertido en una especie de imperio con spin-off y extensiones de marca, lo que aumenta sus visitas y ganancias en YouTube. Uno de sus esfuerzos más exitosos, Mythical Kitchen, una serie de cocina con un anfitrión aparte, Josh Scherer. El programa de 2 años ya tiene 1.8 millones de suscriptores en YouTube. Otra iniciativa es su fondo Mythical Accelerator, a través del cual pretenden invertir 5 millones de dólares en otros YouTubers. Número 3. Markiplier. Pocas estrellas de las redes sociales pueden mover merchandising como Markiplier, quien vio ventas especialmente fuertes de camisetas, sudaderas con capucha y otros artículos vinculados a su serie Unus Anus, la razón por la cual sus ganancias se han casi duplicado con respecto al número anterior, ya que esos videos de Unus Asus fueron una colaboración con su compañero youtuber Ethan Nestor Darling y se publicaron en el canal de YouTube de Markiplier a partir del 2019. Un año después, Markiplier los eliminó deliberadamente. Claro está, Markiplier espera rehacerse como una estrella de televisión. Ya en el año del 2021 filmó una adaptación televisiva en The Age of Sleep, un thriller posapocalíptico que inicialmente dramatizó como podcast en el 2019. El proyecto de televisión todavía necesita un hogar y espera vender la serie a una compañía como Netflix o Hulu a finales de este año. Número 2. Jake Paul. Mire quién ha vuelto al ruedo. Jake Paul. Sus videos lo hicieron la última vez en el año 2018 con 21.5 millones en ganancias, en gran parte gracias a la solidez de sus ganancias por su nuevo pasatiempo, el boxeo. Peleó 3 combates muy publicitados el año pasado con un par de luchadores de la MMA, un combate con Ben Askren, 2 con Tyron Woodley. En muchos sentidos, el boxeo es un deporte poblado durante mucho tiempo por estrellas polémicas. Es una opción natural para Paul, que no es ajeno a la controversia. Había sido uno de los nombres más populares de YouTube hasta que su hermano Logan publicó un video en el año del 2017 de diciembre, filmando en un bosque japonés sombríamente famoso como un lugar de suicidio. Los fanáticos lo odiaron, considerándolo claramente de mal gusto, y la reacción violenta golpeó a los 2 hermanos Paul. Sus patrocinadores los cortaron y YouTube los desmonetizó. Ahora pueden volver a ganar con los anuncios de YouTube, pero Jake publica con menos frecuencia que antes. Y número 1. MrBeast. Gracias a ese aumento en las vistas, su día de pago del 2021 es casi el doble de lo que recaudó el número 1 el año pasado. Eso serían unos 29.5 millones de dólares. Otro proyecto llamativo del 2021, MrBeast Burger, una aplicación y un menú que permite a los fanáticos pedir comidas con la marca MrBeast en 1.600 restaurantes de todo el país que se han asociado con él para cumplir con los pedidos. MrBeast maneja el marketing, impulsando sus hamburguesas a sus más de 100 millones de suscriptores en YouTube. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy César Oliver. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en otra oportunidad.